Mason, tengo lo que quieres. Tal y como imaginaba, era el embajador el del traje antirradiactivo. Ahora enséñamelo. Aquí está. Bien. Deja caer la pistola y entrégame el disco. No. Primero libera a Cristina. ¿Quién crees que lleva ventaja ahora? Cristina, camina despacio hacia mí. ¡Date prisa! ¡Oh, es un cristal antibalas! ¡Sí! ¡Mala suerte, Teniente Morton! ¡Mierda! Les estoy muy agradecido a los dos puestos por traerme este disco del embajador. ¡Ah! Y para demostrarles mi agradecimiento por lo que han hecho, voy a contarles lo que hay en él. En este disco está grabado el diseño de un motor de hidrógeno que puede proveer toda la energía para la próxima generación. Algo en lo que todo el mundo está interesado. El chip es un prototipo que será introducido en el centro del motor como dispositivo estabilizador. ¿Sorprendidos? ¿Pueden imaginarse la astronómica fortuna que voy a hacer con este motor? Bueno, se acaba el tiempo. Esto va a saltar por los aires. Ah, sí. La sorpresita que Boris ha preparado para hacer tic-tac pronto. No tienen mucho tiempo, así que ya pueden empezar a buscarlo. ¿Y ese maletín de ahí? Es un regalito para ustedes. Por favor, llévenselo. En este mismo momento. ¡Poseo! ¡Toda la fortuna del mundo! ¡Sí, ahora soy! ¡Rex Mundi! ¡El rey del mundo! Tenemos que escapar rápido, más rápido de aquí. Thank you.
volveré a la sala del ordenador principal. Bien.
El sistema está destrozado, completamente fuera de control. Es la hora de lanzar un contraataque. El reino eterno va a resucitar para acabar de un golpe con los esclavos del capitalismo. ¿Eso significa? Podría ser nuclear. ¿Funciona el dispositivo de detonación? ¿Qué haremos ahora? ¡Ya! ¿Dónde está la cabeza nuclear? Este es el programa de recuperación del sistema. Quizá pueda hacer algo con él. Espera. Vale, ahora están abiertos todos los coches. ¡De acuerdo!